Hola, hola a todos, hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, Clara, Lourdes, Hugo y a todos los que se están uniendo del otro lado. Muchas gracias también, Librería Carlos Fuentes, por recibirnos, por hospedarnos el día de hoy. Es un gusto para nosotros estar en esta plática. Y bueno, para comenzar, leeré un poquito de sus semblanzas. Y bueno, empezamos esta plática que decíamos hace un ratito, tenemos cafecito, esperemos que todos en casa también lo tengan. Y bueno, pues arrancamos. El día de hoy nos acompaña Clara Hussitman. Ella es exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, relatora del Movimiento Mujeres para Beijing, consultora en política social y temas de género. Clara, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es para mí compartir con viejos amigos y contigo, Montserrat, esta presentación. Muchas gracias. También se encuentra el día de hoy con nosotros Lourdes Almada. Ella es maestra en desarrollo humano, terapeuta especializada en procesos corporales, dirigente en diferentes procesos sociales y también es coautora del libro que tenemos por acá el día de hoy, que se llama Terapia Gestalt, Mujeres Víctimas de Violencia. Lourdes, qué gusto, muchísimas gracias. Gracias, igualmente, un gusto. Y bueno, también contamos con el autor Hugo Almada, es maestro y psicoterapeuta gestalt. Tiene una amplia experiencia en temas relacionados con la violencia. Es autor del libro Teoría y Método en Terapia Gestalt, también sello Pax. Y del libro que les muestro por acá nuevamente, que es Terapia Gestalt con Mujeres Víctimas de Violencia, que bueno, ¿no? Es un tema del que tenemos que hablar ahorita más que nunca. Y por eso espero que muchos nos estén acompañando. Compártanlo ahorita para que más personas se unan. Y bueno, es un tema delicado, pero hay que sacarlo a la luz. Y bueno, para comenzar, Clara, te cedo la palabra, lo que tú gustes Bueno, aportar. yo preparé un comentario de presentación del libro, que me parece un libro interesantísimo, pues da una cuenta puntual de dos procesos de terapia grupal utilizando la terapia Gestalt en mujeres víctimas de la violencia doméstica en Ciudad Juárez, y que es una violencia fundamentalmente ejercida por sus parejas. Para una persona que no tiene formación en terapia psicológica, resulta muy aleccionadora, tanto para entender cómo se va construyendo socialmente e introyectando personalmente una situación de violencia extrema contra las mujeres, como para recuperar una cierta esperanza de que algo se puede hacer para ayudar a las mujeres a procesar su condición de víctimas de la violencia doméstica. Esta esperanza es particularmente importante en nuestros días, en un momento donde los niveles alcanzados por la violencia contra las mujeres parece haber llegado hasta una situación extrema que exige un hasta aquí y que se ha agudizado más por la pandemia. Uno de estos momentos históricos en que se toca fondo. Que se dice ya nunca más, en donde se espera un gran cambio de la situación a partir del empoderamiento de los movimientos de las propias mujeres. Al leer el texto, los testimonios de las experiencias de violencia y abuso sexual vividas por las mujeres, comprende uno por qué la cuarta ola del feminismo o el llamado feminismo radical asume formas culturales de expresión de su hartazgo que chocan con lo que sería políticamente correcto y acuden a la destrucción y pinta de instalaciones, de instituciones, de monumentos e incluso al enfrentamiento violento con las policías, como lo hemos observado en la Ciudad de México en estos días. El texto narra de manera muy vívida algunos de los momentos más fuertes e importantes de los procesos de terapia resolutiva, como lo llaman los autores y las autoras, especialmente aquellos en los que a partir de la exposición de los traumas vividos por algunas de las participantes, se genera una experiencia grupal que contribuye a la sanación entre los participantes.
Asimismo, a lo largo del texto y de manera cuidadosa, se va indicando las referencias teóricas, las metodologías aplicadas y las prácticas de las terapeutas en los procesos, es decir, los recursos que a partir de su formación, las terapeutas que participan en los dos grupos van utilizando. Yo considero que el libro hace contribuciones importantes en varios aspectos y citaría algunos. Primero, en la importancia de reconocer la parte emocional del ser humano, sus sentimientos, sus temores, sus apegos, sus afectos y cómo estos forman parte de su ecosistema. Se trata de entender de manera holística al ser humano, como lo hacen, por ejemplo, las medicinas tradicionales. Cuerpo y alma son una sola entidad y son dañados simultáneamente frente a eventos inesperados o eventos que son de construcción lenta. Tan fuerte puede ser un dolor y el sufrimiento causado por un trauma físico como el generado por un déficit o un daño emocional. Segundo lugar, destaca la importancia del contexto familiar en la formación de los seres humanos y cómo quien aprende a solucionar conflictos en forma violenta como víctima o victimario en la familia, reproducirá ese aprendizaje en su entorno social. La vida en las familias se sigue asumiendo como espacio privado, donde la sociedad externa no puede ni debe intervenir, a pesar de que se puede estar viviendo en un infierno para quienes están dentro de ese grupo familiar. La pregunta que surge en un contexto de normalización de la violencia como el que vivimos actualmente en México es que si no se interviene en lo que ocurre al interior de las familias, ¿cómo podemos esperar que mejoren las relaciones en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en los medios de transporte o las relaciones con las autoridades, con los maestros, o incluso cómo vamos a poder aminorar la violencia criminal? La violencia familiar se refleja en el contexto externo y la violencia externa se refleja en el contexto familiar. Un tercer aporte es reconocer las relaciones de violencia como expresión de relaciones de poder, de la opresión del patriarcado. Al ir leyendo las agresiones y violaciones experimentadas por las mujeres participantes, queda muy claro lo que significa ser construidas en una relación de subordinación, de sometimiento a la voluntad de otros, sin poder alguno, en donde se culpan a sí mismas por todo lo que les ocurre y cómo el entorno social apoya y aprueba esa condición de sometimiento de las mujeres. Nadie las escucha, nadie les cree, nadie las defiende y ellas son culpables de lo que les pasa. Los traumas que experimentan desde pequeñas, cuando carecen de herramientas para defenderse, las marca de por vida y las lleva a entablar relaciones que perpetúan la subordinación y la aceptación de la violencia. Un cuarto aspecto que marca el texto es que somos una sociedad movida por la búsqueda de poder. Poder económico, social, político, cultural o psicológico, que permite a unos pocos gozar de situaciones de privilegio personal y ejercer el control sobre la vida y la libertad de otras personas. El sometimiento del otro se realiza mediante miradas, amenazas, golpes, aislamiento, silencios, abusos y castigos. Muchas veces, bajo la justificación de que se les está educando, se les están poniendo límites, estamos realmente enseñándolos a vivir en sociedad. Nos hemos ido transformando en una sociedad basada
en el sometimiento, el maltrato, la desconsideración e incluso del valor sagrado de las vidas y de la integridad de otras personas. El nivel de homicidios en este país es una muestra clarísima de que podemos quitarle la vida a una persona sin el menor remordimiento. Ahora, la vida está llena de pequeños traumas que se van acumulando en el mundo de las emociones o la psique de las personas, como culpas, resentimientos, medios, aceptación del castigo, construidos como nos narra el texto, comentado a partir del padre o la pareja alcohólica y violenta, de la mirada sancionadora de la madre y los golpes de ésta, la violación por el primo, el abandono del padre o de la madre, el aborto inducido, las cortadas en la cara por la pareja, el rechazo al embarazo, el sufrimiento por los miomas, el tocamiento por el hermano, el primo o por el tío. En nuestro desarrollo no se nos dota de herramientas para solventar y procesar esos traumas paulatinos que se van generando o muy violentos y no podemos procesarlos de manera saludable y enfrentarlos. Algunas mujeres recurren a la espiritualidad como mecanismo de consuelo bajo la idea del amor de y a Dios. Cito el texto. Una mujer que vive violencia suele tener una verdadera confusión en sus sentimientos y a menudo experimenta como fatalidad o como culpa su situación, sin asumir responsabilidad y sin poder hacer contacto con sus propias emociones. Así lo señalan las autoridades. En sexto lugar, el libro demuestra la utilidad de las terapias grupales breves. A mí me parece eso importantísimo. En este caso es para salir de situaciones de depresión graves y de sentimientos suicidas. Cito, el proceso de terapia grupal es muy poderoso y se produce fluidamente porque el individuo procesa lo que le pasa a lo largo de las sesiones y conecta la experiencia, lo experienciado, que es una palabra rara en el libro, lo experimentado en el grupo con quien él o ella y con las cosas que le pasan en su vida. Las autoras citan a Yalom. En la terapia de grupo, en especial, en las primeras etapas, ver negado su sentimiento de singularidad constituye una poderosa fuente de consuelo. Después de escuchar a otros miembros revelar preocupaciones similares a las suyas, las pacientes informan sentirse más en contacto con el mundo y describen este proceso como una experiencia de ser bienvenidos a la raza humana. Sencillamente, este fenómeno se expresa en el cliché, todos nos encontramos en el mismo barco. Es decir, encontrar que otras mujeres han vivido y están experimentando lo mismo que uno, libera de alguna manera el sentimiento de culpabilidad que muchas veces se construye al ser víctima de violencia. El recuento del proceso de terapia va mostrando cómo las participantes empiezan a abrirse y a procesar sus propias culpas, angustias, experiencias traumáticas, y cómo frente al ejemplo de una, otras se atreven a contar y a dejar sus temores, al darse cuenta de que no están solas y de que otras personas han experimentado situaciones semejantes, que no es vergonzoso. Y no es culpa de ellas por lo que han vivido años en una realidad opresiva e injusta. A pesar de los avances en las investigaciones y en el reconocimiento de la importancia de los aspectos emocionales y psíquicos en la vida de los seres humanos,
logrados por grandes pensadores del psicoanálisis y de las psicoterapias de la primera mitad del siglo XX y del desarrollo de las mismas a partir de las traumáticas experiencias de las dos guerras mundiales. Aún ahora, en el siglo XXI, no acabamos de asumir y reconocer la existencia y el profundo dolor que generan los traumas cuando las personas se encuentran afectadas o desequilibradas por factores personales o del contexto. Las violencias normalizadas en en las sociedades modernas y especialmente en nuestro país, que representan un gran problema de salud pública y una crisis de derechos humanos, no encuentran su correlato en un avance de los servicios de salud mental, tanto públicos como privados. Encontrar servicios que ayuden a curar el alma, el sufrimiento emocional y mental, a superar duelos, es aún muy difícil en nuestro país. No existe el reconocimiento de su importancia. No se cuenta con suficientes cuadros de profesionales formados en el campo de la salud mental. No se ponen recursos financieros para su desarrollo, ni se cuenta con políticas y programas que asuman la envergadura de la problemática en un país agobiado por los suicidios, las depresiones, las adicciones, las violencias y las condiciones postraumáticas de las víctimas de esas múltiples violencias, de la pobreza, de la desigualdad y de la discriminación. Esta situación ya de por sí grave se ha visto agudizada por la pandemia, el encerramiento social y la muerte de cerca de 80 mil personas, de acuerdo a las cifras oficiales. O sea, el duelo de una gran cantidad de familias en este país, en este momento, no está siendo debidamente procesado. ¿Cómo sanar a una sociedad tan enferma como la mexicana, que construye seres profundamente lastimados en los entornos familiares, donde se produce la violencia de los hombres contra las mujeres, de las mujeres contra los hijos y de los hijos contra las madres? Donde la tasa de homicidios y de feminicidios son cada vez más elevadas y el crimen organizado se disputa territorios con armas y tecnologías de alto poder, a la vez que observamos una destrucción acelerada de capacidades institucionales, tanto públicas como privadas. La apuesta de los nuevos movimientos feministas es a producir un cambio cultural. Algo que las mujeres de mi generación pensamos necesario, pero para la cual no sirvieron las herramientas que pusimos en práctica. Básicamente, nos centramos en el empoderamiento de las mujeres, en cambios de legislación, en el desarrollo de instituciones de defensa y en educación de las autoridades. Si alguien aún tiene dudas sobre el mundo de opresión machista en que viven las mujeres, con la lectura de este texto podrá percatarse de lo equivocado que está. El lastre del patriarcado es ancestral. Realmente se requerirá una profunda revolución cultural que modifique las relaciones de poder que prevalecen en los modos capitalistas de producción y consumo. O sea, el capitalismo en sí implica una subordinación de sectores muy amplios de la población que no tienen derecho muchas veces ni siquiera a expresarse. Ese sería mi comentario inicial. Muchas gracias, Clara. Creo que pues abordas muchos de los temas del libro. Además, abres muchos para platicarlos aquí. Creo que nos faltaría mucho tiempo y creo que hay que seguirlo platicando, ¿no? O sea, a lo largo de todos los puntos, creo que también se nos hace la piel chinita porque es de todos los días, ¿no? O sea, es todos los días hay algo, sea personal o de alguien que conocemos. Y no hay que dejarlo pasar, ¿no? Hay que abordarlo todos en todo momento. Y pues también que es grave que no haya estos espacios de escucha.
Lourdes, si nos gustas acompañar con algunas palabras. Gracias, Clarita, pues por tu comentario y tu análisis, que siempre es muy enriquecedor y pues me deja y nos deja pensando mucho en, pues en todo lo que hay por hacer, ¿no? Yo quisiera en realidad pues compartir un poco cuál fue el proceso del libro y algunos de los ejes de, pues no sé si de pensamiento, de acción, de reflexión, de intervención, todo en conjunto, pues que atraviesan los procesos que se presentan en el libro y también pues que atraviesan la perspectiva de la psicoterapia humanista y en este caso de la Gestalt. Bueno, el libro tiene dos procesos, como ya decía Clarita, los dos procesos son grupales, con mujeres que habían sido víctimas o estaban siendo víctimas de violencia por parte de sus parejas. Y ese es el primer tema sobre el que quisiera hacer un comentario, sobre la importancia del trabajo grupal en situaciones y en contextos tan complicados como los que tenemos. Dice, decía Elizabeth Power, que ha trabajado muchísimo en, pues, en estrés postraumático, que un sufrimiento muy profundo requiere un contenedor más grande. Y creo que la experiencia de estos grupos que están en el libro son un reflejo, una muestra de cómo ante experiencias de sufrimiento y de violencia tremendas y muy profundas, desde edades muy tempranas hasta la edad actual en la que estaban las mujeres, hacía necesario un contenedor más grande. Y en mi experiencia, ante situaciones tan graves, muchas veces la contención de una sola persona no alcanza. Entonces, en la terapia uno a uno, claro, se pueden hacer muchas cosas, pero el grupo representa ese contenedor que necesita ese dolor tan profundo. Y la forma como se construye el grupo, como las mujeres se apoyan entre sí, facilitadas por las terapeutas, pues creo que es un elemento importante en este libro, pero en general en el trabajo, pues en situaciones de violencia y de sufrimiento tan profundas como las que están en estos procesos, ¿no? Quiero pues hacer una mención muy especial a las terapeutas que son, que fueron responsables de los procesos que se incluyen y en parte también pues de la elaboración de los textos. Lupita Morales y Melba Gutiérrez, que facilitaron el primer proceso. ¿Sí se apega Morales? Hugo, ya le cambié el apellido. González, ¿Cómo? González, González. González, Lupita González. Y Adriana Ontiveros y Jessica Lara, que fueron facilitadoras del segundo proceso. Y pues bueno, que hicieron un trabajo extraordinario con un acompañamiento pues muy cálido y muy profesional de estas mujeres, ¿no? Entonces, el primer punto que quería rescatar es ese, la importancia del grupo como contenedor ante situaciones de sufrimiento muy profundas. El segundo punto que creo que atraviesa los dos procesos, pues es el proceso de empoderamiento y la importancia de que ante situaciones de violencia y de personas que han sido víctimas de violencias muy terribles, se viva y se acompañe un proceso de empoderamiento, no sé cuál es la palabra, como existencial, en el que la persona recupere su existencia, recupere la humanidad plena que habita en ella, para a partir de ahí poderse parar de una manera distinta en sí misma y frente a los otros
y en este caso concreto, pues frente a los agresores, ¿no? Eso implica desde la terapia gestal, pues romper el ciclo de la violencia y realmente pararse desde sí mismas y desde lo que realmente son. Y eso pues lleva o tiene implícito la ruptura de todo este paradigma y de todos estos roles, estereotipos, mandatos de género que se reproducen, como ya decía Clarita, en la asimilación de un estar desde la sumisión y la opresión aceptada y además pues vivida como responsabilidad de ellas. En los procesos, no sé exactamente, Hugo, si va a abordar un poco más el primero, pero en el primer proceso es muy significativo, muy valioso, cómo este proceso de empoderamiento permite o lleva a las mujeres a salir de la depresión. Entonces empezaron el proceso con niveles de depresión variados, pero todas con, pues, con cuadros depresivos importantes. Y es a partir de este proceso de reencontrarse a sí mismas y de asumir su propio poder y de incorporar o reincorporar todos los recursos, bueno, no sé si todos, pero muchos de los recursos que tienen que salen de la depresión. Y salir de la depresión implica pues asumir la responsabilidad sobre sus propias vidas en un proceso justo de empoderamiento y de agencia personal. Es el proceso, es una cita que siempre traigo a colación, pero pues ni modo. En términos de Paulo Freire, es dejar de asumir la realidad como destino para asumirla como desafío. Entonces es asumir de fondo que la violencia no es un destino y que esa realidad que están viviendo las desafía, pues para trascender y para reestructurar o resignificar su propia vida. Y creo de verdad que es mucho más difícil vivir ese proceso y enfrentar todo lo que hay que enfrentar para dar ese paso de constituirse en sujeto. Entonces creo que es mucho más difícil, o más bien dicho, creo que es más sencillo o más viable en procesos grupales y creo que lo que muestra el libro es interesante en ese sentido. Y quisiera, para cerrar mi comentario, leer un pequeño texto. Perdón. Que para mí refleja justo el proceso que viven estas mujeres y que es el proceso de constituirse en sujeto y de lograr como salir del lugar de la víctima o de ser víctima para constituirse realmente en sujeto o en sujetas de su propia vida o de sus propias vidas, ¿no? Entonces, en concreto es recuperando otra vez a Freire, pues la violencia es un proceso de deshumanización que tiene lugar tanto en quien a través de la violencia fue despojado de su humanidad, que en este caso, bueno, en todos los casos de violencia, se vive como un despojo de una parte de nuestra humanidad. Pero también quien hace este despojo, pues está deshumanizado, ¿no? En palabras de Freire, es como la distorsión de una vocación humanista, y ese es el tercer punto con el que quiero cerrar. A esa vocación de ser más y de realizarnos plenamente como seres humanos. Entonces, creo que la esperanza de la humanidad es justo vivir y promover y asumir esa humanidad que somos y generar y detonar los procesos que permitan a las personas pues conectar y
como centrarse nuevamente en esa humanidad de las que han sido despojadas o de la que hemos sido despojados. Erich Fromm plantea que esta esperanza se funda en la convicción de que podemos hallar las nuevas soluciones necesarias con la ayuda de la razón y el amor apasionado por la vida, y no a través de la irracionalidad y el odio. Y creo que el gran reto, el gran acertijo, pues es cómo generamos estos procesos de sanación de nuestro propio sufrimiento y de las violencias, que son tantas y tan diversas como ya nos lo planteó Clarita, logrando pues no generar como la revancha, sino procesos de encuentro que sanen realmente lo que se ha ido fracturando y lo que se ha ido rompiendo con historias tan largas, tan históricas, valga la repetición, pues de violencia, de dolor, de sufrimiento, que se acumulan y se acumulan y no logramos, parece, como salir, ¿no? Entonces, creo, al menos, pues esa es mi fe, que la esperanza está en generar y detonar procesos en los que podamos reencontrarnos de fondo. Las personas que han sido víctimas, pues como recuperar y reasimilar esa humanidad de la que fueron despojadas y apropiarse de su poder, pero también quienes están ejerciendo o han ejercido la violencia, ¿cómo hacemos para tener una mirada pues que les lleve a reconocer la humanidad que también está en ellos o en ellas? Que les lleve como a reconstruirse también, pues desde lo esencial. Entonces, bueno, creo que el libro, al menos a mí, me da esperanza, estos procesos que están en el libro me dan esperanza porque creo que son una muestra de cómo sí podemos reconectarnos con ese yo esencial que está en cada uno de nosotros, que está en cada una de las personas, y cómo podemos trascender situaciones de violencia que son realmente tremendas, desde la convicción, porque hemos sido testigos de ello, de que la persona sigue teniendo recursos y sigue teniendo el poder de reconstruirse y de reconstituirse en sujeto, cuando hay un proceso de acompañamiento y de contención y de pues de sanación de las heridas que a veces son muy profundas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí le dejaría, pues esos eran los temas que quería como tocar y rescatar, y pues mil gracias. Muchas gracias, Lourdes. Tenemos fe y esperanza, por eso estamos aquí platicando y detonando procesos, ¿no? Tenemos una gran, gran responsabilidad. Continuamos contigo, Hugo, para que nos compartas cómo fue el proceso del libro. También el libro, pues, ha ido tomando vida y también ha ido detonando situaciones. Cuéntanos todo, por favor. Bueno, pues sí, el libro ha ido tomando vida. Se ha vendido bien en otros países, lo que a mí, para mí es una cosa muy rara en México, bueno, muy, muy gratificante en México también. Y yo quisiera, después de, la verdad es que estoy un poco enternecido, es la palabra, después de escuchar a Clara y después de escuchar a Lourdes. Entonces, yo quisiera tocar básicamente dos cosas. De hecho, sí voy a poner una pequeña presentación que había preparado como para tocar algunos de los puntos que se vivieron en los procesos, que tienen que ver con el procesos, con los procesos, y que yo creo que pueden darnos una pauta de qué es el proceso de terapia que se requiere en estos casos y también el tipo de terapeutas que necesitamos para poder acompañar de este tipo de procesos. Esta es la primera cosa que voy a abordar. Y la segunda
Sí me gustaría, un poquito retomando lo que planteaba Clara, plantear algo que está en el libro, aunque va un poquito más allá, que es la necesidad de procesos sociales integrales que de alguna manera aborden también el fenómeno de la violencia como que aborden el fenómeno de la violencia de una manera integral y desde una perspectiva de totalidad que nos permita irnos acercando a su resolución. Entonces, voy a compartir la pantalla un momentito. Los dejo ahorita en un momento, regreso. Bueno, esta es la presentación. Muchísimas gracias a la librería Carlos Fuentes por la oportunidad de estar aquí, a la editorial Pax también. Voy a saltarme, esto es Dónde está Ciudad Juárez, es lo que es este libro, que ya creo que Lourdes lo abordó muy bien. Esto es una descripción del proceso, ¿verdad? Las condiciones de los resultados, bueno, esto es a lo mejor esta lámina vale la pena detenerme un momentito. Es lo que ya platicaban Clara y Lourdes, es la situación de cada una de las mujeres en la que llegan al proceso de terapia. Este es el valor inicial del inventario de depresión de Beck. Todas se encuentran en situación de depresión grave, excepto Antonia, que se encuentra en el límite entre la depresión moderada y la depresión grave. Y al terminar el proceso, quedan prácticamente. No hay situación de depresión, posiblemente algunos rasgos aislados. Este es una, bueno, para nosotros es un resultado importante porque muestra la potencia de un trabajo gestal de grupo en el que han trabajado, como aventaba Lourdes, en el empoderamiento a sí mismas y en el empoderamiento y en el amor a sí mismas de manera relevante, ¿verdad? Y sí quisiera detenerme un poquito en la lectura, en el trabajo. Son algunos momentos o trabajos presentes en este proceso, en la resolución, ¿verdad? Hay primero un establecimiento del vínculo terapéutico, muy importante, lo que Rogers llama la aceptación incondicional. Y compromiso del terapeuta, ¿verdad? La especie del contrato implícito es yo estoy contigo, ¿verdad? Es decir, la terapeuta se compromete o la terapeuta se compromete desde el principio en el proceso, hay esta aceptación incondicional que permite a las personas, a las pacientes, abrir la situación que están viviendo, ¿verdad? Y esto abre la posibilidad de la confianza, ¿verdad? Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento es lo que ahora se suele llamar sororidad, que es la solidaridad que se vive entre las mujeres de esta manera tan significativa, a la que Clara ya se refería, ¿verdad? Mientras en un proceso de grupo ordinario tardamos a veces 6, a veces 8 sesiones en pasar por el proceso de identidad, de afecto y de confianza para que puedan abrirse situaciones terapéuticas significativas. En estos dos procesos, desde la primera sesión, se establecieron niveles de comunicación y de confianza importantísimos, muy profundos entre las diferentes mujeres del grupo, ¿verdad? Efectivamente, el que para una mujer darse cuenta que la mujer que está al lado de ella está viviendo y sintiendo lo mismo que ella está viviendo suele ser una experiencia muy liberadora, profundamente liberadora, que al mismo tiempo la anima también a compartir y a expresar lo suyo, ¿verdad? A darle voz y salida a ese dolor tan profundo que además de otras emociones que está ahí. Un tercer elemento importante en estos procesos es en cada caso la superación del miedo y la expresión del coraje, ¿verdad? El proceso de empoderamiento del que ya hablamos, para lo que hay diferentes formas y recursos, y la posibilidad de deshacer la retroflexión. La retroflexión es un mecanismo neurótico en terapia gestal que significa que el coraje que de origen iba dirigido hacia afuera,
se dirige ahora contra mí misma. El poder deshacer esto y poder expresarlo hacia quien va dirigido en realidad marca la posibilidad de avance de los procesos y lo que implica propiamente el asumir el poder personal. Otra característica muy importante en los procesos es que hay sesiones importantes de autoperdón, ¿verdad? Sobre todo de la sanación de la culpa, entendida como yo me culpo a mí misma, y de amor a sí mismas, ¿verdad? Es decir, el proceso no es solamente poder asumir la propia fuerza y el poder personal, lo que juega un papel importantísimo, sino también de amor a sí mismas y de perdón a sí mismas, de asumirse cada una desde una mirada profunda y amorosa, ¿verdad? Estos dos elementos combinados llevan a plantear sus relaciones de manera distinta, a humanizar el campo. Es decir, el proceso de terapia que viven en este sentido es también un proceso de humanizar sus propias relaciones, de recuperar su dignidad y de plantear sus relaciones de una manera distinta, lo que llamamos humanizar el campo, ¿verdad? En algunos casos las mujeres se separaron de sus parejas, en otros casos plantearon las cosas de una manera tal que realmente después les fue posible humanizarlo, ¿verdad? Este proceso está en todos los casos y las lleva también a lograr un sentido distinto de sí mismas y un sentido de su vida distinto, ¿verdad? Lo que Lourdes hablaba, esta generación de la esperanza que desarrolla de manera tan significativa Víctor Frankl, en el sentido, lo que implica propiamente un sentido de vida distintos, yo creo que es algo que se logra de una manera muy importante en la forma como se ven a sí mismas desde el principio del proceso y cómo esto va cambiando, ¿verdad? Cambiando. El segundo trabajo tiene un trabajo que lo muestra de una manera muy bella en la elaboración de su propio autoconcepto. Y bueno, y estos son, en ligación con esto, algunos rumbos o necesidades que nosotros advertimos en relación a estos temas, ¿verdad? Una primera cosa es que necesitamos una psicoterapia que le entre a estos temas. Esto es un dolor que clama al cielo. Esta frase viene del documento de los obispos en Medellín en 1968, ¿verdad? Que se puede expresar de una manera mucho, muy significativa en este caso. Creo que Clara lo explicaba con mucha profundidad y mucha belleza lo que implica ahora esta situación de la violencia, de todos estos pequeños mini traumas, estos. Y si nos llamamos humanistas, necesitamos una psicoterapia que le entre a estos temas. ¿Verdad? No podemos quedarnos presos en la atención solo de los jodidos lights, como le decía el maestro Briseño, sino que realmente necesitamos entrar a la generación de estos procesos. Y esto, voy al último tema, es un reto para nuestra formación como psicoterapeutas, ¿verdad? Necesitamos entrenamientos serios, lo que incluye procesos personales de fondo y práctica supervisada. Es decir, para ser capaces, hombres y mujeres, de atender procesos en los que vamos a trabajar con la violencia, en los que las situaciones rayan a veces en lo inhumano o en el absurdo, necesitamos haber trabajado nuestra propia violencia, cada quien. Necesitamos pasar por procesos en los que pudimos expresar lo que cada quien traemos y en ese sentido hacernos sensibles y a este acompañamiento, ¿verdad? Esto implica también una teoría seria de qué es lo que estamos haciendo en cada momento que nos permita fluir y trabajar. Y con el punto anterior, voy a lo que planteaba como el segundo punto. Creo que necesitamos intervenciones sociales articuladas, ¿verdad? Con estrategias de prevención y contención amplias, pero que realicen terapia de resolución, ¿verdad? Y aquí quiero traer a la memoria una experiencia que nosotros conocimos por parte de ella cuando Clara Hussmann fue secretaria
de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, desarrollaron un proyecto, un método de intervención, que es en realidad es un método de intervención social al que le llamaron servicios comunitarios integrados, ¿verdad? Cuando posteriormente a mí me tocó ser subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, nosotros hicimos un intento de adaptar este proyecto, este método de los servicios comunitarios integrados a una perspectiva amplia, en el mismo sentido, incluyendo muchos de los elementos, pero además de eso, desde la perspectiva que el desarrollo social no puede ser solamente combate a la pobreza, no puede ser solamente entrega de dinero, ¿verdad? Sin que esto pueda cumplir su función, sino que necesita también de manera integral y esencial atender a la violencia. En una ciudad como Juárez, un poco de dinero más puede no servir de mucho cuando las situaciones al interior de los hogares son desgarradoras como lo son en muchos casos. Y desarrollamos un proyecto que desafortunadamente se perdió luego por algunas otras vicisitudes, en cada centro comunitario desarrollábamos un proyecto, la idea, un proyecto de prevención de la violencia y de atención, ¿verdad? Acompañado también de la presencia de no solo de terapeutas, sino de promotoras y promotores comunitarios, en el que la idea era que la misma población pudiera irse organizando y participar en los procesos de prevención, en talleres y en otras cosas, y al mismo tiempo que se pudieran desarrollar trabajos de terapia de grupo en los que pudiéramos tener procesos importantes de resolución, de terapia de resolución, desde una perspectiva comunitaria, ¿verdad? Yo estoy convencido que hacen falta procesos sociales integrales así, que desde una perspectiva individual se logran cosas importantes aún institucional, pero que necesitamos procesos integrales en las que nuestra visión como gobiernos, ¿verdad?, sea realmente el desarrollo de estos procesos sociales, por un lado, y de prevención y de atención a la violencia, por otro, ¿verdad? Creo en ese sentido que la tarea es muy grande. Nuestra realidad, como creo que planteaba muy profundamente Clara, está muy dolida, muy dañada, muy deteriorada, pero creo que tenemos mucho que hacer. Creo que tenemos mucho que hacer en la parte terapéutica, creo que tenemos mucho que hacer también en la parte social, y que, pues como Lourdes decía, para mí este pequeño libro es un libro que nos da esperanza y que, pues de alguna manera quisiéramos compartir esa esperanza con ustedes. Yo hasta ahí le dejaría, y más bien como para no sé, para que rebote Clara o Lourdes, y para si hay preguntas del público. Muchas gracias, Hugo. Pues nos quedan unos minutitos, nos quedan unos 9 minutitos. Sí, les recomendamos mucho que compren este libro. Les van a abrir pues muchos temas, van a tener, hay temas duros, pero pues todo el tiempo lo vivimos, ¿no? Decían, es la generación de la esperanza, y eso nos da una responsabilidad enorme, enorme, ¿no? Con los presentes y con los futuros, ¿no? Ya no es una generación de posibles oportunidades, sino es la oportunidad que tenemos desde ahorita de transformarnos, ¿no? Y de procesar toda esa violencia con la que hemos cargado mucho, mucho tiempo, ¿no? Y pues bueno, yo invito a las personas que están conectados por aquí que nos manden sus preguntas. Tenemos algunos saludos, pero como tenemos poco tiempo, pues si podemos ir cerrando con algunas conclusiones de cada uno, pues estaría perfecto. Sí, podemos comenzar contigo, Clara, algún pensamiento con el que te gustaría dejarnos esta tarde. Mira, yo retomaría alguna cuestión que plantea Hugo y lo haría referido al tipo de política social que
en esta época se estaría necesitando en México? O sea, tenemos esta superconcentración en los temas de pobreza que fue por muchísimos años a través de programas muy grandes de transferencias monetarias condicionadas. Estamos volviendo a la idea de un estado de bienestar en donde haya servicios de salud, servicios educativos, servicios de agua, etcétera. Pero a mí me parece que el libro demuestra la complejidad creciente de las relaciones sociales y de la presencia de intervenciones de múltiples actores que hacen muy compleja la vida de los seres humanos. Y una cuestión que a mí me preocupa mucho es que desde que empezó, digamos, el modelo neoliberal de economía, lo que fuimos retirando es la presencia de personas que trabajaran con personas en el territorio. Desde mucho tiempo, Lourdes, Hugo y yo siempre hemos hablado de la necesidad de generación de escuelas de formación de promotores sociales para que puedan trabajar con la gente en el territorio. No es cosa de irles a dar un cheque. La gente muchas veces no tiene con quién hablar, no tiene con quién expresar sus penas, sus dolores o recibir información y orientación sobre qué puede hacer para mejorar su condición de vida. Hay una pérdida total del contacto de los gobiernos, del aparato gubernamental con la gente en el territorio. Entonces, este tipo de procesos tan valiosos como el que nos expresa el libro, solo pueden realizarse si realmente hay una buena formación de equipos que puedan trabajar en el territorio con la gente. Y más en un país con tantas víctimas y con tantos duelos. Entonces, yo creo que el tipo de política social hacia el que estamos yendo, que son transferencias monetarias, y a ver qué haces con tu transferencia monetaria, me parece que algo que tocaba Lourdes deshumaniza estos procesos de presencia de un Estado que sea empático, que entienda la complejidad de lo que está sucediendo y el enorme dolor de las víctimas que están muy dañadas en el país. Entonces, yo creo que da mucha esperanza, lo planteamos los tres, el texto, porque dice, hay una manera de hacerlo, pero esa manera implica cambiar y tener una concepción distinta de lo que es la política social. Muchas gracias, Clara. Tenemos por aquí un comentario, dice Carmen Robles Gil. Muchas gracias, abordaron el tema muy bien y es algo que está presente en nuestros hogares, en muchos hogares en México. Ojalá que pronto se vaya solucionando. A veces la persona que vive la violencia es la que menos lo quiere hablar. Y bueno, continuando, Lourdes, ¿algún pensamiento con el que nos quieras dejar esta tarde? Ay, no te escucho. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Creo y es innegable, es evidente para todos, pues los niveles de violencia y cómo las diferentes violencias están presentes en todos los ámbitos de la vida. Y pues creo que es impostergable generar y detonar de diferentes maneras procesos que atiendan, bueno, que prevengan, pero también que atiendan pues todos los efectos de estas violencias, ¿no? Creo que hay que hacerlo desde la política social, creo que hay que hacerlo con mucho más compromiso y mucho más fuerza desde las universidades, que también creo que están o estamos como universidades muy ausentes del territorio en muchos sentidos. Entonces creo que tenemos que plantearnos en serio desde todos los lugares y los ámbitos en los que estamos cómo
abordamos las problemáticas y cómo generamos y documentamos también procesos que implican, pues que hacen visible que el cambio es posible y que sí podemos sanar, resolver, transformar, construir otras formas de convivencia. Entonces, quisiera hacer un énfasis ahí en la importancia también de documentar experiencias que muestran que es posible esa transformación, porque nos permiten justo creer que es posible y también ir documentando pues qué se hace, cómo se hace, de manera que puedan pues como reproducirse muchas experiencias por todo el país, ojalá, en términos de política social, desde las universidades y desde los ámbitos en que estamos pues cada uno. Gracias. Gracias, Lourdes, y ojalá muchos tengan la oportunidad de comprar el libro, que aquí se los pongo para que lo ubiquen en las librerías, principalmente en librería Carlos Fuentes, que nos hospeda el día de hoy. Y bueno, lo recomienden porque también es una forma de promoción de este tema, ¿no? De abordar este tema a través de lo terapéutico. Tenemos una pregunta y vamos como cerrando, Hugo. Pero bueno, la pregunta de Ángela Salazar es, ¿cuáles son los elementos fundamentales que aporta el grupo al proceso de sanación de las mujeres? Les aviento por ahí la pregunta, pero si quieres, Hugo, nos das ese último comentario y al final, si quieren comentar algo acerca de esta pregunta, pero ¿Quieren pensar adelante. eso o voy? Tu comentario primero. Bueno, Gracias. a ver, yo lo que quisiera comentar es, bueno, además de que el libro es un libro, como decía Clara, que aún para personas que no son terapeutas, yo diría que es un libro importante. Le van a entender, lo van a poder vivir. Es un libro que no se lee cognitivamente, sino que se vive, que se experiencia. Es decir, que se lee con la emoción y el sentimiento también, ¿verdad? Al mismo tiempo, y esto es una riqueza muy importante. Los terapeutas Gestalt seguramente lo entenderán. Bueno, además de recomendarlo, por supuesto, agradecerles cualquier comentario, cualquier crítica, quisiera quedarme como con dos de las cosas que mencioné. Una, la importancia de acompañar procesos terapéuticos de terapia en profundidad, de terapia de resolución, que implique como trabajar en lo profundo del alma humana, y lo que esto implica, ¿verdad? Lo que esto implica, el proceso de acompañamiento, de supervisión, de hacerme presente, incluirme yo mismo en este proceso, ¿verdad? Creo que como terapeutas tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad desde esta profesión que está en realidad tan profunda y tan hermosa. Y el otro tema, yo quisiera hacer un llamado a nuestros gobernantes, ¿verdad? Para no dejarlo fuera al presidente de la República, en segundo término al gobernador de nuestro estado y también al presidente municipal, aunque haya estado menos, que ojalá y pudieran comprender la complejidad que implica una intervención social, ¿verdad? Yo después de entenderle a Clara Hussimann, creo que más o menos pude entenderle y entender lo que esto implica en realidad, ¿verdad? Una intervención social es algo que implica el que nosotros favorezcamos que cada actor pueda, desde el lugar que le toque, desde el lugar que le toca, realmente jugar su papel en la prevención, en la atención, en la organización, en la promoción, en la generación de procesos de paz, ¿verdad? Y esto necesita favorecerse con intervenciones que posibiliten esto, ¿verdad? Con formas de organización, ¿verdad? Que son a lo mejor un tanto complejas, pero que implican esa voluntad. Entonces, yo creo que ha habido una subestimación grosera, diría yo, ¿verdad? Una subestimación grosera por parte del presidente de la República, una subestimación grosera por parte del gobernador de nuestro estado,
de lo que implican las intervenciones sociales. Creo que como sociedad estamos pagando un costo importante. Y creo que en este caso, la buena voluntad es importante, por supuesto, la buena voluntad que reconocemos en ambos, pero no es suficiente. También hace falta entender que una intervención social es un proceso, como decía, complejo, que requiere varias aristas y varias formas de organización y articulación. No sé si sea un comentario un poquito fuera de lo que es propiamente el libro, pero la verdad es que yo lo siento urgentísimo, urgentísimo en medio de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Sí necesitamos intervenciones sociales bien planeadas, bien articuladas, que lleven a esa transformación de fondo y que permitan generarnos esa esperanza de la que hablamos y condiciones de vida más justas y más humanas. Hasta ahí le dejo, no sé si... Muchas gracias, Hugo. Pues tenemos que ir cerrando. No sé si alguien, para finalizar, quisiera contestar la pregunta de Ángela Salazar, que dice, ¿cuáles son los elementos fundamentales que aporta el grupo al proceso de sanación de las mujeres? Y con esta pregunta, pues vamos finalizando la plática, porque justo de lo que han hablado pues ustedes tres, pues sí habla de que el grupo acompaña, ¿no? Abraza, por decirlo de alguna manera, y ayuda a sanar. Pero ¿cuáles son esos elementos fundamentales que aporta el grupo? ¿A quién le gustaría responderle? Pues no sé si Lourdes quiera contestar o yo. Mira, yo creo que algunos de los elementos ya se manejaron. El grupo, como en términos que usó Lourdes, representa de alguna manera un contenedor más grande, ¿verdad? Contiene mucho mejor experiencias que implican muchísimo dolor y a veces muchísimo miedo y muchísimo coraje. En ese sentido, da un soporte mucho más importante a la experiencia de las mujeres que no es fácil tener en terapia individual, aún con un buen terapeuta, ¿verdad? Genera esa solidaridad tan importante como decía, ahora se suele llamar sororidad. Este proceso es un proceso en el que se genera la confianza mucho más pronto, ¿verdad? Las personas, mujeres especialmente, que viven este proceso, se sienten mucho más rápidamente en confianza para poder abordar su situación. El proceso de empoderamiento es mucho más fuerte, mucho más significativo, más de fondo en grupo que individual. No es lo mismo cuando una mujer grita sola en terapia individual y dice no con toda su energía y con toda su fuerza, aunque lo haga, que cuando lo dicen todas en una sesión de terapia de grupo, que verdaderamente implica, bueno, se me pone la piel chinita, implica ese paso de la condición de víctima a la condición de sujeta, de la que hablaba Lourdes, ¿verdad? La fuerza y el poder personal que se expresa en una sesión de grupo es mucho mayor que en una sesión de terapia individual. También el soporte entendido no solamente como fuerza, sino como compasión, ¿verdad? Como amor de las otras mujeres hacia la mujer que vive y que trabaja su proceso, es un proceso importantísimo, ¿verdad? Sentirme amada por las otras, sentirme aceptada incondicionalmente por las otras, sentirme en ese sentido es una experiencia que el grupo posibilita de una manera que no posibilita la terapia individual, ¿verdad? Entonces sí creo que en este tipo de procesos el trabajo de grupo es más significativo y más potente, diría yo, más amoroso al mismo tiempo que el trabajo individual, ¿verdad? No sé si contesté, pero bueno, pues sí. Por ahí va. Pues muchas gracias. Pues tenemos que cortar aquí. La verdad es algo que da para horas y horas. Y yo las invito a que no sea la primera vez, sino que sigamos platicando para que este tema pues tenga seguimiento.
Y pues, Clara, Lourdes, Hugo, muchas gracias por acompañarnos aquí, al día de hoy. Librería Carlos Fuentes, gracias por hospedarnos. Y a todos los que nos estuvieron siguiendo, gracias por estar en la plática. No sé si quieran compartir dónde los pueden seguir, encontrar, si tienen alguna página web, redes sociales, para que sigan su trabajo. Pues sí, bueno, esto por lo pronto imagino que va a estar en nuestro muro. No sé si Clara quieres agregar algo más bien, Lourdes. Yo tengo un blog a donde aparecen muchos de los trabajos que yo he hecho en una experiencia de 50 años de andar metida en política y temas sociales. Ahí hay diversos materiales. Okay. Pues muchas gracias, gracias a los tres y bueno, gracias a todos, nos vemos pronto y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Un muy abrazo, Clarita, un abrazo muy especial. igualmente saludos. Muy lindo ustedes.